Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Ya, ya listos. Eh, qué bueno, qué bueno. Son las ocho en punto, ¿verdad? Iniciamos. Este día creo que tenemos eh, un mejor clima, ¿verdad? No, creo que no está lloviendo en ninguna zona así es que esperemos que todos puedan conectarse eh, buenas noches Gabrielas y que no tengamos problemas ahí con la energía eléctrica o con el con el internet verdad vamos entonces a iniciar eh, los demás pues me imagino que por ahí se van a ir eh, conectando en los siguientes minutos verdad este Solo recordarles, ¿verdad? Que el día de mañana tenemos clase, ¿verdad? El horario para estos cursos es de lunes a jueves, pero esta semana pues vamos a hacer ahí una excepción debido a que no iniciamos el, el curso el día lunes, se suspendieron las clases, las iniciamos hasta el día martes. Buenas noches ahí a los que están saludando en el chat. Las iniciamos hasta el día martes y entonces pues por esta razón, ¿verdad? Tenemos que... Eh, terminar hasta el día viernes para cubrir lo que es la primera sección. Hoy es la tercera clase ya, así es que ya solo nos queda el día de mañana, ¿verdad? Para terminar la primera semana con el tema de el portapapeles. Y este día eh, tenemos lo que es el tema de los formatos propios y formatos personalizados de Excel. El día de ayer hicimos un laboratorio, ¿verdad? Este que fue el primer laboratorio, ya lo realizamos el día de ayer, ahora vamos a hacer este otro laboratorio relacionado con el tema de los formatos personalizados y el día de mañana pues también tenemos laboratorio, ¿verdad? Ya a partir de la próxima semana retomamos pues el horario, ¿verdad? De lunes a jueves y descansamos el día viernes, pero esta semana sí nos toca eh, recibir clase, pues el día viernes, verdad. Igual va a quedar grabada por si algunos pues tienen eh, inconvenientes para poder conectarse el día de mañana. Pero los que no, pues verdad, este que tienen tiempo y cuenten con los recursos, pues igual, verdad. Y vamos a estar conectados siempre a las 8 de la noche para iniciar la clase. Y terminar, pues como les digo, la primera sección, ¿verdad? Igual siempre estén eh, pendientes ahí en la pestaña progreso de ir viendo el avance que ustedes llevan en los laboratorios. Iniciamos entonces con el tema de este día. El objetivo de la lección es lograr que los participantes eh, o estudiantes utilicen los formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. El formato de celdas lo trabajamos en lo que es este cuadro de diálogo, en el cual tenemos la pestaña número, alineación, fuente, bordes, relleno y las opciones para proteger las celdas. Dice que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluyen el uso de los colores, de las fuentes, del de alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas. La primera pestaña que es número, ¿verdad? En ella configuramos el formato de celdas para lo que... Ah, bueno, aquí está hablando de la, las pestañas del cuadro de diálogo, donde tenemos número, alineación, fuente, borde y relleno. En los formatos de números, que es la primera pestaña, tenemos las opciones para configurar, ¿verdad? Predeterminadamente el formato de las celdas es general. Pero tenemos, tenemos las opciones ahí para configurarlo a número, eh, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracciones, científica, texto, especial y personalizada. Dice que el formato eh, de números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino su apariencia. El formato de alineación dice que se puede asignar formato a las entradas de la celda a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma predeterminada el texto verdad predeterminado dentro de las celdas tiene una orientación horizontal pero en algún momento puede que lo necesitemos colocar eh, de manera vertical para reducir el ancho de la columna específicamente en algunos eh, documentos, inclusive se coloca en una posición eh, única, así como vertical, ¿verdad? Como diagonal. Se coloca esto más que todo refiriéndose a los encabezados de algunos documentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí la alineación de horizontal o establecer aquí el, el, el grado de inclinación que nosotros queremos que tenga el texto de las celdas. El formato de bordes. Dice que los bordes son las líneas que rodean a una celda o un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Esto se los había yo ya mencionado, ¿verdad? En las clases, de que si mandamos a imprimir una hoja de cálculo en Excel y no aplicamos bordes, pues estos nos van a salir los datos en una hoja en blanco. Pero Excel dice nos permite añadirlos y aplicarles formatos con diferentes colores, estilos y grosores. Aquí tenemos en la pestaña borde para seleccionar el tipo de línea que queremos establecer, el color <coughs> y el grosor de esa línea. Los bordes dice son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. Si deseamos personalizar los bordes, ¿verdad? O aplicar únicamente de estos estilos que nos muestra aquí, no necesitamos venirnos a la, al cuadro de diálogo de formato de celdas, sino que lo podemos hacer desde el icono de bordes que se encuentra en la pestaña Inicio en el grupo de herramientas de fuente. Aquí tenemos inclusive para... Eh, los estilos de línea, los colores, borrar el borde, ¿verdad? La opción sin borde que también se utiliza para quitar los bordes o inclusive si ya aplicamos borde, pero al, elim al eliminar una columna eh, se mueve únicamente o se quita el borde, ya sea izquierdo, el borde derecho, el borde inferior o el borde superior pues elegimos aquí una de esas opciones para podérselo eh, agregar a la parte de, de que nos falte, ¿verdad? Que se haya eliminado al momento de eliminar el formato de relleno. Dice que Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato. O conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel, ¿verdad? Esto también lo podemos aplicar en lo que es el icono del botecito eh, de pintura, ¿verdad? Que está eh, después del icono de bordes también del grupo de herramientas de fuente, o como se los mostré también en el icono de estilo de celda o formato de celda. Ahí se encuentran, pues, mucho más diseños también para. Darle un relleno a la celda, ¿verdad? En la mayoría de las hojas de cálculo, lo que se le aplica un relleno son a la celda donde se encuentran los encabezados. Para evitar, ¿verdad?, De que o para resaltar esos datos. Si ya se lo aplica a toda la hoja, pues y si son documentos que se imprime, pues no es muy recomendado por el gasto de tinta. Los formatos personalizados son los que se utilizan, dice que sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Los formatos personalizados se vienen a utilizar, por ejemplo, para agregar dentro de una celda lo que son letras y números. Ya vamos a, a verlo aquí en el video. Vamos a ver el video y después vamos a descargar esta, esta plantilla donde dice formatos propios y personalizados. Yo ya la descargué, únicamente trae esta hoja y aquí pues vamos a trabajar, ¿verdad? Los ejemplos que nos muestra el video y un poco de más información de todos los formatos que podemos utilizar. no lo permitía. Eliezer dice eh, que los formatos personalizados ya los hice tal como el video, pero cuando le daba aceptar me decía que Excel no lo permitía. Muy bien, vamos a ver. A, a veces son los libros los que presentan un algún error. Vamos a ver el video y después los vamos a trabajar. Vamos a ver. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1433 kilómetros? 943 kilómetros. Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud, nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente, observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tiene letras. Veamos qué pasa por ejemplo si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria, dice 8.556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número, luego nos vamos aquí, eh, principalmente dice general, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de número y aquí Bueno, tengo aquí un poquito de problemas para terminar de reproducir el el video. Vamos a ver si al retrocederlo nos deja He actualizado eh, la página, tal vez así eh, me lo carga para que lo podamos ver. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados. Tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etcétera. En este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida, en todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma vamos a sumar y listo ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros observemos este otro supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte por ejemplo esto lo vamos a trabajar en dólares lo vamos a lo vamos a centrar Sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25. 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor 1 tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo, porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el... Patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año. Y observen esto: qué interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces en personalizada para los formatos? Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros queramos utilizarlos nuevamente lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que. Tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen, siempre se va a sumar, en todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo, ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico. Que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Bueno, hoy sí. Creo que logramos eh, poder terminar de verlo, ¿verdad? Sin que se nos eh, detuviera. Lo adelanté porque la primera parte ya lo habíamos visto. Este, vamos entonces a descargar el archivo de formatos propios y personalizados para que comencemos a practicar. Miren, aquí está la tabla que él tiene donde comienza a practicar. Veamos, eh, Eliezer nos comenta por aquí, ¿verdad? De que cuando le da a aceptar, le dice que Excel no le permitía. Eliezer lo puso entre comillas y le dio el respectivo espacio después de los ceros. Sí, 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 claro. Sí, entonces será que su, su computadora, ok, ya vamos a, o, o el archivo, en el en este archivo probó, ¿verdad? Sí, correcto, en ese archivo fue. Vale. Voy a comenzar entonces yo con esa con ese ejemplo que él nos muestra, voy a poner Cuando el, los cuando lo cuando quise poner toda la dígame, la, la la fila en kilómetros, cuando la añadí a la personalizada y me daba el error. Ahí le da el error, Vamos a ver, voy a personalizar esto con kilómetros, ¿verdad? El ejemplo que él nos muestra. Es porque si nosotros agregamos, tal y como él lo dice, dentro de las celdas, números y letras, esto nos afecta no en la presentación de los datos, ¿verdad? Porque esto nos quedaría bien, pero esto nos afecta tal y como él lo hace ahí a la hora de realizar lo que son ya eh, las funciones, ¿verdad? Él viene y lo suma. Vamos a ver. Por aquí tenemos el icono de autosuma, ¿verdad? Y en esto decimos de que no incluye lo que son las celdas en donde tenemos ya lo que son las letras. Por eso es que tenemos que irlo a personalizar como una unidad de medida para que no nos genere ese error. Mire, aquí podemos comprobar que la sumatoria, ¿verdad? Él únicamente lo está haciendo de las celdas que contienen desde la fila. Seis. A pesar de que al hacer la selección, pues incluíamos todo, ¿verdad? A la hora, vamos a ver, las incluimos todas y él omite estas, las deja fuera de la selección y se viene únicamente a sumar estos valores porque hay un error, ¿verdad? Para él en el cual incluir este, letras y números dentro de las celdas. Y es por eso que tenemos que crear nuestras unidades de medida personalizado. Vamos a ver. Esto lo podemos hacer en celdas que ya contienen datos. Vamos a ver, ahora ya cambió. Esto lo podemos hacer en celdas que ya contienen datos. Ahora sí, miren. Y ahí las incluyó todas las celdas al omitir lo que son eh, las letras. Estos formatos personalizados los podemos venir a aplicar eh, haciéndole clic aquí en la opción general que ya pues es la predeterminada, como él lo menciona en las celdas en más formatos para que nos abra el cuadro de diálogo de formato de celdas y una vez ya están aquí, nos vamos a la pestaña número en la última opción, en las personalizadas. Miren, aquí él pues, dice que podemos utilizar cualquiera de estas. Vamos a ver, primero voy a ver. Fíjense que esos formatos personalizados ya le quedan a uno aquí agregados al final. Entonces, aquí tenemos que revisar que no estén para que los podamos agregar, ¿verdad? Vamos a utilizar el de 0.00, damos un espacio y entre comillas, vamos a poner la unidad de medida que queremos utilizar. En este caso, cuando se muestran esos numerales, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que significa, mire, es que no cabe el contenido, ¿verdad? Dentro de esas celdas. Y por eso muestra esos numerales. Lo que tenemos que hacer es venir a hacer un poco más ancha la celda para que se muestre su contenido. No sé si eh, eh, este, el ISR, ¿verdad? No sé, el ISR se fijó, no, no, no sé por qué le, le da a usted algún error. No sé si lo realizó en este momento de nuevo. No sé si los demás han tenido algún error al practicar este ejercicio. Lo voy a hacer. Eh... Dígame. Yo este lo hice bien todo, la verdad. No tuve ningún inconveniente. No tuvo ningún inconveniente, ajá. Solo tira error cuando uno se equivoca con las comitas. De ahí de lo contrario, no. Ah, no okay. me tira ningún error. Ok, gracias. Miren, esto también lo podemos aplicar a las celdas en las cuales no tenemos. Ningún inconveniente, dice Semara. Muy bien, miren, también lo podemos aplicar a las celdas donde no tenemos datos, no necesariamente tiene que ser a las que ya tengamos datos. La otra manera de irnos al formato de celdas es con el iniciador de cuadro de diálogo, que son estas flechitas que se muestran al final. De nuevo, miren, ahora siempre comprobemos que aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Ahora voy a seleccionarlo de nuevo y lo que voy a hacer es el de metros mire aceptar y en estas celdas a pesar de que yo no tengo números verdad no tengo datos todavía mire cuando yo la selecciono esto es bien importante identificar mire ya el formato de la celda dice que es personalizada a diferencia de estas en donde dice que es general, ¿verdad? Entonces todos los datos que yo ponga en ese dentro de esas celdas ya me van a aparecer con lo que es la unidad de medida de metros que fue la que fui a establecer. Miren, no necesitamos hacerlo, ¿verdad? Eh, justo donde ya tenemos los datos, sino que también lo podemos establecer antes de agregar esos datos. Y así pues lo que nos permite es que al hacer la sumatoria, ¿verdad? O incluirlos en cualquier operación matemática, en cualquier fórmula o en cualquier función, pues no nos genere ningún error, sino que todos los datos sean incluidos en ella. Muy bien, espero pues que los demás, vamos a ver y si queremos quitar el personalizado dice muy bien muy buena pregunta Paul si queremos quitar el personalizado viene y selecciona esas celdas y rápidamente le elige el formato de general o número Mira. general se lo va a mostrar exactamente así como ingresé los datos quita el formato de lo personalizado. Ahora, para venir a aplicar de nuevo el formato personalizado, entonces tiene que venir a elegirlo, ¿verdad? Ya no lo va a configurar porque solo se configura una vez. Ya quedan establecidos, entonces lo viene a seleccionar. Y ahí está ya. Muy bien, continuamos entonces. No sé si esto les ha quedado... Claro, este ya no nos eh, respondió Eliezer. Espero que lo haya podido eh, solucionar, ¿verdad? Que lo pueda practicar y que no le genere ningún eh, error, ¿verdad? Que vaya siendo paso a paso. Siempre es necesario colocar eh, Claudia. Ahí es donde lo va a configurar. Esos dos son los que le permiten configurar porque los otros ya están. Eh, los otros ya están eh, con formatos. Mire, este tiene numerales, entonces estos dos son los recomendables para eh, generar, ¿verdad? A pesar de que usted agarre este, siempre va a estar disponible. No es que ya no va a estar disponible ni este, ¿verdad? Entonces en estos dos se recomienda venir a crear su formato de unidad de medida personalizada. Aquí los vamos agregando ya. Muy bien. Continuamos entonces eh, en, en, en este tema. Comenzamos aquí por la pregunta de, del comentario aquí de Eliezer que le generaba algún error, ¿verdad? Pero en el tema de formatos personalizados, mire, tenemos todas estas opciones que es importante aprender a configurarlas. Por ejemplo, mire, ah, él tiene aquí estas, estas que son edades. Muy bien. Si ya tenemos en estas columnas, voy a aprovechar que ya están números, lo voy a hacer un poco. Lo voy a ampliar el zoom para que lo podamos ver mejor. Mire, en estas cantidades, si ya las tenemos establecidas, venimos y queremos establecer que eso sea un formato de porcentaje. Mire, ahí tenemos también para la opción de porcentaje, mire, le quitamos los decimales, ¿verdad? Y ya a estos datos numéricos se ha agregado lo que es el signo de porcentajes. Estos son metros, estos son kilómetros y aquí tenemos porcentajes. Él nos mostraba también otro formato que debemos de aplicar, ¿verdad? En el caso de eh, lo que son las cantidades monetarias, ¿verdad? Podemos utilizar, miren, el formato de moneda o el formato de contabilidad. En Excel, ¿verdad? No tenemos que nosotros estar agregando lo que es el signo de dólar a las cantidades que nosotros ingresamos, sino que tenemos que configurar las celdas y venirnos al formato de número de contabilidad. Aquí hay diferentes eh, signos, ¿verdad? De, de, de las monedas, pues el que está aquí como predeterminado es el dólar, ¿verdad? Entonces, ese vamos a elegir, pero en algún momento, fíjense que ya me ha pasado y ha encontrado algunas computadoras en donde no está este signo. Y no es que, o sea, no está ahí como predeterminado, ¿verdad? Entonces tiene que venir a buscarlo aquí en la opción de contabilidad. Mire aquí donde dice símbolo. Tiene que venir a ver a dónde está ese símbolo y, ¿verdad? Venirlo a establecer, a aplicar para que sea más fácil eh, su uso. No significa que porque aquí no esté, no lo va a tener, ¿verdad? Simplemente que tiene que ir a seleccionarlo. Muy bien, continuamos. Miren, otro formato que es importante aplicar es el formato de fecha. Miren, los formatos de fecha corta o de fecha larga también son bien útiles. Por ejemplo, ¿verdad? Usted eh, no tiene que estar escribiendo que la fecha larga, sino que únicamente nos dedicamos a establecer una fecha. ¿Mm? Y ya una vez ingresada esa fecha, eh, venimos a, ¿qué pasa si yo estoy ingresando fechas en celdas que no tienen eh, formato de fecha? Mire lo que nos va a pasar, nos va a mostrar ese número, pero ese número convertido al formato de, de fecha, mire, ya cambia su formato, ¿verdad? Y ahí podemos entender a qué fecha se está refiriendo. Esa es una fecha corta y también podemos seleccionar lo que es una fecha larga. Nosotros solo ponemos la fecha, ¿verdad? Solo la puse yo, la ingresé de manera así aleatoria y nos indica de que en el formato de fecha larga aquí nos dice de que el 15 de mayo del 2000 fue lunes, ¿verdad? Entonces, cuando necesitemos que nos indique qué día, pues elegimos el formato de fecha Larga. Si no lo necesitamos, entonces elegimos el formato de fecha corta, ¿verdad? También podemos ir a ver qué otras opciones de fecha tenemos. Eh, aquí, mire, tenemos la opción, ¿verdad?, en donde no separamos los meses y los días y el año compleja, sino que eh, lo separamos con guión. Aquí está el formato de fecha larga. Hay otros formatos, por ejemplo, este que dice, este que nos muestra todo el año, ¿verdad? El, el, con los cuatro dígitos, este que muestra solo eh, los últimos dos dígitos del año. Aquí podemos elegir entre estos eh, formatos que están ahí disponibles, ¿no? ¿Qué formato se utiliza para utilizar el cero como primer número a la izquierda? Muy bien, muy buena pregunta. Miren en Excel, si usted va a colocar un número a la izquierda, ¿qué es lo que nos sucede dentro de Excel? Si colocamos un número, por ejemplo, 0604, Excel nos borra, ¿verdad? Porque el cero a la izquierda dentro de esta... Hoja de cálculo, ¿verdad? No aplica, no él no lo identifica como una cantidad. Entonces él nos lo borra. Y cuando necesitamos ingresar cantidades con ceros a la izquierda, tenemos que cambiar ese formato. Lo puede hacer a través del de formato de texto. Mire, eh, los números en Excel se alinean automáticamente a la derecha y el texto se alinea automáticamente a la izquierda. Entonces, cuando necesite ingresar fechas que tienen eh, un cero a la izquierda, puede utilizar el formato de texto formato dice, las celdas con formato de texto se tratan como texto, incluso cuando se encuentra un número en las celdas. La celda representa representa exactamente se presenta, perdón, exactamente como se introdujo. Y ahora, cuando ya ingrese cantidades con cero a la izquierda, no me lo va a alinear a la derecha y no va a eliminar el cero porque él eh, encuentra que ese es un error, ¿verdad? Le damos a omitir error porque nosotros sabemos que no es un error, sino que es un formato que hemos establecido. Y de esta manera, pues, eh, evitamos, ¿verdad? De que él nos borre ese cero. La otra opción es colocar eh, un apóstrofe al inicio, pero le queda ahí, vamos a ver. le va a quedar ahí se lo va a mostrar. Lo podemos centrar, dice. Sí, usted viene y le aplica la alineación centrada o inclusive puede aplicarle alineación derecha, o sea, la alineación uno la decide, ¿verdad? Eso no no le va a alterar lo único que él se lo va a colocar a la derecha porque él lo va a reconocer con el formato de texto porque el formato de texto estamos <coughs> eligiendo pero posteriormente usted viene pues y aquí verdad cambia la alineación de ese de esos datos vamos a ver quiero ver está es, ah, aquí porque creo que ya está el formato vamos a ver aquí En esta que no tengo el formato, miren, otra opción es dejarle un apóstrofe. Vamos a ver al inicio para que no le borre el sin cambiarlo al formato de texto es otra opción para que no le eh, elimine. Ahí está, miren. Igual, verdad, no tiene la alineación de, no tiene el formato de texto pero igual se lo va a alinear a la izquierda, pero usted puede venir a cambiar esa alineación. Lo único que le va a quedar es eh, ese símbolo, ¿verdad? Al inicio de el número, que en este caso pues, es cero, ¿verdad? Esa es otra opción, eh, formato de texto, o colocar un apóstrofe antes de el, el cero, antes de, de la cantidad que usted va a ingresar, y usted les cambia la alineación. Muy bien, continuamos. También se hablaba ahí acerca de la alineación. Miren la alineación de las del texto dentro. Okay, Eliezer, qué bueno, qué bueno, que ya, ya pudo. Quizás estaba eh, haciéndolo omitiendo algún paso, pero qué bueno. Me alegra que ya lo solucionara. Este en el caso de la alineación del texto de las celdas. Miren. Se utiliza, ¿verdad?, para eh, colocar el texto hacia eh, arriba. Miren, lo podemos hacer. En este caso no necesitamos ir a lo que es el formato de celdas. Aquí tenemos que cambiar a la pestaña de alineación y aquí venimos a cambiar el texto. Miren, que lo queremos de esta posición, o sea, girarlo 90 grados. Y como le digo, he visto algunos documentos en donde el texto va únicamente con un giro de 45 grados, o sea, de manera eh, diagonal, ¿verdad? Aquí lo podemos hacer desde esta posición. ¿sí? Lo que se, esto se, se utiliza en, a ver, cuando lo que va a ingresar en esa celda, pues es únicamente, ¿verdad? Un dato eh, numérico y entonces no quiere que por el encabezado, esa celda sea demasiado ancha en el caso de lo que son las, eh, las columnas. ¿Miren? De esta manera, pues evitamos ¿verdad? que esa columna quede demasiado ancha cuando únicamente lo que es grande es el encabezado. Si le damos a ajustar texto, lo eh, ajustamos a dos líneas, ¿verdad? pero siempre con el texto hacia arriba. Ahora, si usted quiere quitar esa alineación, tiene que, ahí sí tiene que irse a lo que es el formato de celdas y venir a poner aquí la posición en el texto, o sea, cero grados, para que se coloque en la posición que corresponde. Ahora, tenemos que hacer, eh, cambiar el ancho a la columna pues para que nos quede, ¿verdad? Ese encabezado, que lo podamos eh, leer. Y en este caso, pues, eh, si no ajustamos el texto, mire, entonces nos tendría que quedar hasta acá, ¿verdad? Y entonces en una columna en donde únicamente va a ingresar un número, pues es demasiado espacio. Y para evitar eso, entonces cambiamos la alineación del texto. Mire, aquí está también el icono en donde nos permite elegir de diferentes giros. Mire, esta es la otra eh, posición en la cual lo he visto, verdad, en algunos documentos y se incluye el, el posiciona estas líneas para que no se haga una mezcla aquí, verdad, de la columna en donde se encuentra ese texto. Texto, vamos a ver, texto, aquí está, texto vertical, hacia arriba, mire, girar hacia abajo también podemos, ¿verdad? Si lo quiere en otra posición, y este que lo coloca de esta otra forma. Si utilizamos siempre ajustar texto, pues entonces ahí estamos cambiando ya igual su posición. Miren. Y con eso ya podemos reducir el ancho de la columna para evitar que nos quede demasiado ancha cuando solo queremos introducir pues un número, ¿verdad? También nos hablaba allí acerca de los bordes. Miren. Esta, vamos a ver. La señal. No se escucha bien, se escucha robotizado. Se escucha robotizado. Hola, hola. Sí, hay un poquito de interferencia. Eh, bueno, hoy me notificaron que andaba, iban a andar haciendo reparaciones, ¿verdad? Por parte de la compañía de proveedora del servicio de, de Internet. Entonces, no sé si si no han terminado de hacer eso, ¿verdad? Y, y, y por eso pues se escucha todavía un poquito de interferencia. Muy bien, continuamos entonces. Eh, les comentaba que otra opción de la que nos menciona ahí en el video es acerca de los bordes, ¿verdad? Los bordes. Eh, yo se los mostré desde el icono aquí de la pestaña fuente, pero él en el video pues nos muestra los bordes también que los podemos aplicar desde este cuadro de diálogo de formato de celdas, Mira, en el cual venimos a establecer ¿verdad? el tipo de línea que queremos para establecer como borde y venimos a establecer si lo, lo queremos en el contorno, en el interior y aquí el color. Aquí podemos personalizar todo eso. hacemos clic en aceptar y ahí tenemos los bordes miren con ese estilo eh, de línea, verdad. lo único que en los documentos verdad eh, formales pues no podemos utilizar todo ese tipo de borde ya que lo que hacen es como crear una interferencia para que nosotros podamos entender o leer de manera fácil el contenido dentro de las celdas. También tenemos lo que son, vamos a ver. también tenemos lo que son, ¿verdad? Eh, el sombreado que él aplicó desde el relleno, aquí en la pestaña relleno. Pero a mí me gusta eh, utilizar más lo que son los estilos de celda, ya que tenemos pues esa variedad, ¿verdad? Y además estos estilos de celda le incluyen lo que son eh, los colores de letra. Miren, en estos estilos cambia el color de la letra a blanco y en estos pues se mantiene el color de letra que nosotros ya tenemos, ¿verdad? También son... Eh, son estos estilos de celda vienen siendo los mismos eh, que tenemos aquí en el color de relleno y los mismos que podemos aplicar aquí en la pestaña número tenemos muchas opciones a través de esta pestaña número verdad en la cual debemos de aprender eh, a utilizar diferentes dependiendo el tipo de dato que estamos ingresando ¿Verdad? Para eh, ahorrarnos el trabajo y poder realizar eh, este tipo de personalización. ¿Qué otros formatos podemos aplicar? ¿Verdad? Ya vimos el de las fechas, el de los porcentajes, el de la contabilidad. Tenemos también lo que son el formato de las horas. Aquí vamos a ver, aquí vamos a ver el formato de las horas. Miren qué formato nos permite. Vamos a ir a ver aquí en horas, mire, cómo quiere el formato de las horas, ¿verdad? Si lo queremos con que de una vez se incluya, si lo queremos en lo que es la, la hora militar, que le llaman, ¿verdad? La hora de 24 horas o si lo queremos utilizar en formato de 12 horas. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a escribir 10 y 30, mire. Vamos a ver. Si nosotros cambiamos, aquí dice que es personalizada, ¿verdad? Si nosotros venimos a cambiar aquí el formato, mire, ya nos va a aparecer en esa posición. Y si nos vamos a elegir el formato de 24 horas, los formatos de hora, dice, contienen números que representan fechas y horas como valores de horas. Vamos a ver, debería de, o al menos que me lo esté reconociendo, vamos a ver, la 1 pm. En este caso, ¿verdad? Al agregarle lo que es eh, las letras de PM para indicar que ya es tarde, pues entonces me lo cambia al formato. Mira. En este caso, él identifica, ¿verdad? Que ya son las horas de la tarde y por lo tanto, al elegir el formato de 24 horas, él lo cambia a este tipo eh, de hora. Ese es otro de los formatos para trabajar con lo que son las horas. No sé si tenemos eh, preguntas hasta aquí. Veamos, quiero ver qué tipo, qué otro formato eh, estábamos aquí viendo en el tema. Te recuerdo que eran varios los formatos de celda, los formatos, formatos de números. Sí, ya vimos el personalizado los formatos de alineación del texto, los formatos de bordes, los formatos de relleno que aplicamos, los formatos personalizados. Muy bien, hemos cubierto todos los formatos, ¿verdad? Eh, los formatos que podemos utilizar. Una consultita, no sé, no sé si más adelante o aquí es el, el momento indicado. Para Dígame. ver, eh, para darle un, este, a la celda, digamos, un tamaño. Pero yo sí. quiero que ese tamaño aplicarlo más sin necesidad de estar yo ahí jalando y ir tanteando, ¿verdad? Cada celda habrá el alguna ancho, forma. Perdón, el ancho de las celdas, me dijo. El ancho de las columnas. El ancho de las celdas, ajá. Mm, sí. Para, usted, dice, usted dice para no estarlo así arrastrando, ¿verdad? ¿Sí? Para que no tenga que estar arrastrando eh, las columnas, cuando usted quiera elaborar un documento en el cual va a cambiar el ancho a bastantes columnas, la selecciona desde el encabezado. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver, lo voy a dejar hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se viene a la pestaña, eh, el icono de formato en el grupo de herramientas de celda. Y aquí está la opción de ancho de columnas. El ancho de columna predeterminado es de 1078, pero usted dice yo necesito que tengan de ancho 5 y de esa manera ya los cambia a todas de manera uniforme. No sé si a eso, perdón, a eso se refiere. Sí, sí, a eso. Y, y de igual forma me mi... imagino las fila Sí el alto de la fila yo este, yo recuerdo que les mencioné esto el primer día no sé si, si usted no se había conectado en el caso del alto de la fila yo les comentaba que casi no se hace porque cuando usted introduce el texto dentro de las celdas y usted viene a cambiar el tamaño de la letra se cambia automáticamente el alto de la fila, pero si usted no va a dejar un tamaño estándar, igual la selecciona, selecciona las filas que necesita cambiarles el alto y si no quiere utilizar el icono formato, entonces una vez que ya las tiene seleccionadas, haga clic derecho y en este menú contextual que se abre aquí dice alto de fila porque las filas son las que tenemos seleccionadas. Y, por ejemplo, se lo cambiamos a 20. Mire, ya estas filas es, tienen un alto diferente en comparación a estas que tienen un... que es de 15. Entonces yo les puse 20. Entonces ahí podemos ver que ya están un poquito más grandes, ¿verdad? Un poquito más altas. Entonces, igual con las columnas. Usted selecciona todas las que necesita. Mire, clic derecho, ancho de columna. Le había puesto 5 lo cambiamos a seis y de esa manera ya tienen un ancho estándar, verdad, todas sin que tenga que estarlo ahí arrastrando porque ahí pues en realidad no se dejan con un, todas con el mismo ancho, verdad, siempre van a ir quedando un ancho diferente entre ellas, entonces para evitar eso se hace de esa <laughs> perdón se hace de esa manera. Estamos eh, trabajando, verdad, en formatos Básicos, el día de mañana eh, trabajamos con las opciones de pegado en Excel. En Excel eh, tenemos que aprender a utilizar las diferentes formas de pegado, ya que al copiar texto que es el resultado de una fórmula, y no elegimos un formato adecuado, pues este puede cambiar o alterarse ya en otra posición. Eh, muy bien, Paoli. Sí, ustedes cuando tengan dudas, ¿verdad? Yo igual eh, trato de irles ahí explicando y si está en un tema más adelante, pues igual, ¿verdad? Aquí hacemos una, una eh, media resolución y más adelante, pues llegamos al, al tema en donde ya va a estar todo el contenido claro, eh, si es que se incluye, ¿verdad? Porque recuerden que Excel es un programa bastante extenso y no se incluyen, pues todos los temas, verdad. Primero por el tiempo, aquí se han elegido pues algunos temas importantes de lo que es Excel básico y por eso pues esto se estudia, verdad, en tres niveles: básico, intermedio, aunque en el intermedio pues se trabajan ya no este tipo de de formato, sino que allá se van a trabajar ya más lo que son las fórmulas. Nosotros también vamos a trabajar con fórmulas ya a partir Vamos a ver el temario. Ya a partir de la próxima semana comenzamos a trabajar eh, con algunas fórmulas, ¿verdad? Mañana aquí lo tenemos, mire, el portapapeles. Pero vámonos al, a la sección, al, al tema, al, al área de, de las secciones, mire. Y aquí en esta, aquí están las referencias formatos condicionales y funciones básicas. Entonces ya la otra semana comenzamos a, tribu a trabajar, ¿verdad? Con lo que son las funciones básicas. La tercera semana vamos a trabajar con tablas y aquí están las tablas y aquí están los gráficos eh, gráficos estadísticos son los que vamos a trabajar gráficos dinámicos esos se trabajan ya en lo que es el módulo de intermedio entonces aquí tenemos ya el temario para la próxima semana y igual en cada video pues ahí vamos a encontrar lo que es la plantilla para que podamos ir trabajando vamos a ver Aquí van a estar ya los formatos condicionales para que podamos hacer eh, la serie de relleno, para que podamos eh, arrastrar, ¿verdad? El resultado de las fórmulas. Aquí está ya el tema de fórmulas, mire fórmulas y funciones básicas. Aquí sí ya hay, ya aquí sí ya vamos a descargar esta plantilla donde tenemos formatos condicionales, operaciones básicas, funciones de texto, función promedio, función, aquí vamos a hacer los ejercicios de sumar de multiplicar, de dividir, ya que todo eso comprende en Excel lo que son las funciones básicas, ¿verdad? Que se tienen que aprender a, a estructurar, a elaborar, para posteriormente pues pasar a un nivel ya intermedio. Creo que tenemos aquí un pequeño eh, laboratorio, lo vamos a resolver antes que se nos termine el tiempo. Este es acerca de Vamos a ver, no, aquí estoy en el, me voy, ¿verdad? A la primera semana que es donde estamos trabajando para que podamos resolver el laboratorio y con este ya llevamos dos en esta primera semana. Este es el laboratorio que nos corresponde este día. No sé si alguien ya realizó también este laboratorio. Nos ayuda allí eh, con las respuestas. Está bastante lento mi, mi internet. Miren, no me termina eh, de cargar. Vamos a ver. Aquí los tenemos ya. Este tiene cuatro preguntas. Muy bien. Eh, si alguien ya lo respondió, pues ahí puede ir comprobando, ¿verdad? Si las respuestas son las correctas y si no, pues hay que arreglarlo, ¿verdad? Y si no lo ha realizado, pues este es el momento también para que lo pueda realizar. Dice cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes. Fuente. Fuente. Muy bien, ¿verdad? Ahí podemos ir a comprobar que este es el grupo de herramientas donde eh, se encuentra el icono de los bordes. Número dos. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado? Mira. Pestaña inicio. Pestaña. Opción B. Opción B. Veamos, pestaña inicio, grupo de trabajo, ¿verdad? En números, más formatos de números y en la categoría de personalizada. Muy bien, esta es la opción correcta. Los demás tomando nota, ¿verdad? Cuando queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida diferente a las predeterminadas por Excel, ¿qué tipo de formato utilizamos? Formatos personalizados. Exacto, última. esa última, ¿verdad? Son los formatos personalizados. Y la última dice cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha. Mira. La opción 2. Estaña inicio, grupo de trabajo, número. Más formatos eh, de número, ¿verdad? Y ahí en la categoría de fecha, exacto, aquí lo podemos eh, realizar, ¿verdad? La categoría de fecha. Aquí le damos ya a enviar, ¿verdad? De que hemos terminado ya el laboratorio y no se les olvide este, ir a estar a revisando lo que es la pestaña progreso para que usted pueda ver que las notas de sus eh, laboratorios pues se están ahí tomando en cuenta verdad y le van generando la nota a la que debe de llegar bueno hemos terminado la clase de este día verdad este nos conectamos de nuevo el día de mañana para trabajar con lo que son los formatos eh, lo, las opciones de pegado dentro de lo que es el programa Excel. Muchísimas gracias a cada uno por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Que pasen una feliz noche y nos conectamos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz Buenas noche, Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos.